Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para toda la ciudadanía. La verdad que hoy nos convoca eh, esta Cruzada Solidaria. Me están acompañando los presidentes de los dos clubes, del Club Central Argentino Olímpico, Andrés Bernabeu. Muchas gracias por acompañarme. Lo mismo del Club Atlético Seres Unión, Javier Triunfetti. Muchas gracias hoy queremos eh, comentarles que ha surgido una propuesta de parte de eh, estas dos instituciones para poder eh, realizar una colecta solidaria de alimentos que puedan garantizar en estos momentos tan difíciles que estamos atravesando eh, y desde ya muchos días que venimos con eh, esta cuarentena y con muchas restricciones lo que ha hecho que muchas familias eh, haya que, que bueno, que realizaban diferentes eh, trabajos eventuales de changas eh, y hoy se encuentren realmente con una necesidad eh, imperiosa de poder eh, llevar el sustento diario a su casa. Es por eso que eh, decidimos eh, aunar esfuerzos, eh, trabajar en, mancomunadamente con las dos instituciones. Y el área de desarrollo social del municipio para poder eh, dar inicio a esta colecta. Que bueno, ya después los dos presidentes le van a poder este, comentar a sus asociados y a toda la gente que desee sumarse para poder pensar en garantizar eh, alimentos a las familias que hoy más lo, lo están necesitando. También quiero agradecer a, um, a la cooperativa de Tamberos Ceres que nos ha donado eh, muchos litros de leche. También gracias eh, Andrés porque ha sido este, un pilar fundamental en esta decisión. También a CERLAC, que nos ha dado una mano terrible en pasteurizar y ensachetar también eh, la leche. A la carnicería la económica, que también desinteresadamente se ha acercado al municipio y nos ha donado alrededor de 200 kilos de, de cortes de carne. Eh, y a muchas instituciones que yo sé que se están juntando para también de la misma manera poder armar bolsones y poder entregar eh, a las familias en este momento difícil. Eh, hemos recibido también el aporte del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, eh, con 200 bolsones, que son los que se vienen entregando en estos días, y también una partida especial desde la Secretaría de Hacienda del municipio. Para poder adquirir también elementos de primera necesidad. Vamos a armar un bolsón sanitario y también este, más mercadería para poder eh, abastecernos y poder llegar eh, realmente a todas las familias que lo necesiten. Eh, también hay un, hay un mensaje que ha bajado en acción en los primeros días del mes de abril. Se podría estar habilitando la carga a través del ANSES. Eh, van a abrir un módulo de carga para, eh, todavía hoy no está habilitado, le quiero decir a la gente que no insista porque todavía hoy no está habilitado ese módulo, pero eh, van a poder inscribirse en la página de ANSES, deben, donde deben colocar eh, su cuenta bancaria eh, para poder recibir también un subsidio y también están comprendidos dentro de este beneficio los monotributistas, eh, categorías. Eh, la a y B y eh, todas las personas que eh, no tengan eh, hoy por hoy ingresos formales están comprendidas también las asignaciones universales por hijo, así que prestar mucha atención y estar muy atentos a la carga de este beneficio que sin dudas va a ser eh, muy, muy importante. Y también estamos a la espera de que eh, nos indiquen de qué manera van a entregar las tarjetas alimentar, que eso también ayudaría a descomprimir mucho esta difícil situación. Yo le quiero pasar la palabra a Andrés Bernabéu, también para que él pueda eh, enviarles un mensaje a todos sus asociados y a toda la gente que decida eh, poder acompañar en este momento a los cerecinos y a las cerecinas. Bueno, buenos días a todos. Eh, bien como dijo Alejandra, eh, un poquito hemos charlado con, con Javier, presidente del Club eh, Atlético, para hacer una campaña de, de colecta de alimentos eh, para que toda la, la ciudadanía de Ceres, que lo necesite, en conjunto con la municipalidad de Ceres, tras hacer, tratar de hacer una colecta. Eh, así que, bueno, para todos los socio sí, socios del de club central, como asimismo sí también a la gente del club atlético y toda persona que quiera dar una mano, eh, se va a centralizar, se va a hacer la, una colecta acá en lo que es en, en el SIP... Eh, de 8 a 12 horas, de lo que es eh, todo tipo de alimentos: hierba, leche, arroz, eh, fideos... todo lo que sea, alimento no perecederos, eh, y bueno. En este, en este trabajo que se va a hacer en conjunto, eh, estamos los dos clubes dispuestos a trabajar, a apoyar a lo que es la municipalidad y para eh, un beneficio a aquellas personas que hoy por hoy están pasando en una mala situación. Así que desde ya muchas gracias Alejandra por tenerlo en cuenta, eh, a Javier y bueno, eh, como dije anteriormente, invitar a todos los centraleros, a todos los socios del club que hagan llegar acá el SIC todo lo que sea alimento no perecedero para tratar de paliar esta situación. De ella muchas gracias. gracias a vos. Bueno, muy buenos días. Eh, gracias Alejandra por esta invitación. Eh, gracias Andrés. Como decían ellos, esta es una campaña solidaria organizada por los dos clubes y, y por la intendencia, digamos por todo lo que es la, la municipalidad y la parte de acción social. Sabemos que esto nos afecta a todos, esta pandemia, pero bueno, sobre todo afecta a los que menos tienen, así que esta campaña apunta a eso: eh, a recaudar alimentos y elementos de limpieza, como lavandina, alcohol, detergente, y bueno, y todos los alimentos, como decía Andrés. Así que nosotros, como instituciones, como clubes importantes de la ciudad, estamos cerrado deportivamente, no estamos trabajando, pero sí nos unimos para seguir trabajando por los que más necesitan en un momento complicado, ¿no es cierto? Por ahí nos unimos para trabajar en una fiesta como fue la confraternidad y tuvimos excelentes resultados, así que con más razón ahora eh, creo que tenemos que unirnos todos y seguir trabajando por, por la gente, por los que más necesitan. Así que bueno, como dijo Andrés, los esperamos que colaboren de lunes a viernes, de 8 a 12, va a haber uno unos canastos, unos cajones para que la gente entre directamente al SIC, para que no se amontonen, digamos, entran, dejan los alimentos y, y después bueno, van a ser re, redistribuidos por la gente de los clubes, por la gente de Acción Social de la Municipalidad, eh, con las listas que ellos tienen, más algunas listas que vamos a confeccionar nosotros en los clubes, que sabemos quiénes son los que los que más necesitan, así que los esperamos que colaboren a todos, a la gente de, del Club Atlético, a los socios, a los simpatizantes, a la gente de Central. Por ahí no tiene importancia que vayan a un club o al otro porque de la campaña es todo juntos. Si a uno le queda más cerca es hincha de atlético o es simpatizante de atlético y tiene que ir a central, no hay ningún problema, y lo mismo para la gente de Central que se acerca al club, eh, que se acerca al psiqui y lo deje, digamos, no, 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 tiene importancia, digamos. Nosotros, si hay alguno que no pueda llegarse hasta acá, no, se comunica con nosotros, nosotros lo vamos a buscar y lo traemos. O sea, estamos abiertos a. A, a seguir colaborando. Así que muchísimas gracias Alejandra por la iniciativa, eh, Andrés por compartir esta esta colecta y bueno, los esperamos a todos y, y vamos a estar informando eh, en estos días cuando se van a empezar a distribuir lo, todo lo que se recaude. Muchísimas gracias. Bueno, realmente eh, el agradecimiento eh, es mío como representante de, de todos los seresinos y de todas las seresinas en especial de, de todos los niños y de todos los adultos mayores que por ahí son las franjas más vulnerables a los que tenemos que tener una especial atención. La verdad que este gesto solidario de parte de, la, de las dos instituciones y de toda la gente que se está sumando, realmente eh, a uno lo sensibiliza, nos llena de orgullo poder pensar en los que más nos necesitan en estos momentos tan difíciles. Eh, y bueno, llevarles un mensaje esperanzador de los momentos de crisis, de los momentos más difíciles, es donde surgen las oportunidades de, de unirnos, de, del trabajo mancomunado, de poder eh, trabajar codo a codo con las instituciones eh, que son las fuerzas vivas de, de una ciudad y las que en realidad... Eh, pueden sacar adelante eh, en estos momentos difíciles a la, a la población. Yo quiero decirle a todos los simpatizantes y a la gente que se quiera unir eh, en esta colecta solidaria, que nosotros pusimos algunos alimentos, pero todo lo que ustedes crean que puedan acercar va a ser bienvenido. Eh, yerba, eh, leche en polvo, arroz, harina, azúcar, fideos tomate triturado, polenta, aceite, lentejas, picadillo, cacao, alcohol, lavandina, detergente, grasa. Eh, estas, estas son eh, algunos, algunos de los de la mercadería que ustedes pueden acercar después como bien dije todo lo que ustedes tengan y que crean que eh, la familia por ahí eh, uno compra y después no lo usa y que se lo pueda brindar hoy por hoy a, a esta colecta va a ser muy bien recibido y bueno y quiero dejarles este la verdad que es un mensaje de esperanza de solidaridad y quiero decirles que sigamos manteniéndonos y comportándonos eh, de esta manera tan responsable como lo venimos haciendo que sin dudas eh, vamos a salir fortalecidos de esta crisis eh, y sin dudas si nos quedamos en casa, si hacemos la cuarentena como corresponde, eh, vamos, a salir, eh, lo, lo, vamos a salir ilesos de, de esta pandemia que está azotando a todo el mundo y que realmente nos provoca mucha angustia. Muchas gracias para todos y que tengan todos muy buenos días y nuevamente muchas gracias a las dos instituciones por sumarse.